nombre es Daniel Hidalgo, soy el responsable de CICE del Centro de Povedilla, también de todo su proyecto formativo en modalidad online. Estoy hoy aquí para fundamentalmente daros las gracias. Estamos de vuelta en septiembre con los seminarios que estamos realizando pues toda la semana, intentando compartir conocimiento y ayudar a la comunidad CICE de alumnos, antiguos alumnos, futuros alumnos. Veo caras conocidas de alumnos y algunos que todavía no lo son. ¿Cuántos de vosotros ya conocías CICE antes de venir hoy? Perfecto. Igualmente habrá muchos compañeros que nos están siguiendo en directo, a los cuales también saludo a través de nuestro canal de YouTube. Además de daros las gracias, pues voy a dar la bienvenida a CICE. Quiero agradecer en segundo lugar esta organización, y aunque hoy nos encontremos aquí Gustavo Gamboa y yo, bueno, pues para que esto sea posible hay un equipo que estamos trabajando detrás, un equipo de marketing, de audiovisual, que hace posible que lo estemos grabando y emitiendo en directo. Y fundamentalmente las gracias también a Ana Leal, que es nuestra responsable de Bolsa, Empleo y Salidas Profesionales. Para nosotros una figura fundamental, porque más allá de ayudar al talento que se genera, al talento que existe, vuestro talento, bueno, pues su labor pues consiste en que la empresa conozca ese talento, poder potenciarlo y ayudar a vuestro desarrollo profesional. Y obviamente pues sin su implicación y sin su organización pues no sería posible que hoy estemos aquí. Y por último, yo pretendo ser muy breve, pues sí, os voy a presentar a Gustavo Gamboa, que para mí personalmente es un gran honor y un placer presentároslo. Y no me voy a centrar en sus capacidades o habilidades técnicas, que lo podréis comprobar en la próxima hora y media, sino que me voy a centrar en agradecerle que esté hoy aquí dedicándonos su tiempo, porque Gustavo, además de ser un profesional full stack y un excelente desarrollador Java, y no es porque lo diga personalmente, sino por los proyectos en los que participan, pues son su aval, ¿no? Y para mí es un gran placer tenerlo hoy aquí, porque Gustavo es de los perfiles que empezó en CICE hace años en el otro lado del pupitre como alumno. Fue alumno, ha colaborado en distintos proyectos y su evolución profesional pues ha permitido que a día de hoy pues sea para nosotros una pieza fundamental en nuestro programa formativo en desarrollo de aplicaciones y de web a través del lenguaje de programación Java, bueno, pues como dentro del programa WDP de Oracle, del cual formamos parte, ¿no? Y bueno, os doy la bienvenida, os doy las gracias, lo agradezco a todo el equipo que lo hace posible. Y a Gustavo, muchísimas gracias, espero que disfrutéis y que cuando acabe el día nos podamos ir satisfechos diciendo que hemos venido a CICE, hemos aprendido algo que nos ha ayudado a evolucionar en nuestra evolución profesional. Gustavo, un millón de gracias. Como siempre, el placer muchísimas mío. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Daniel. Bueno, chicos, ya me ha presentado Daniel, yo soy Gustavo Gamboa, yo soy programador Java, full stack. ¿Vale? Ejerzo como tal ahora mismo en una empresa importante aquí en Madrid y aparte también soy instructor aquí en CICE, ¿no? Llevo ya 2 años dedicándome a la instrucción aquí en Java y bueno, soy ahora mismo la imagen un poco de este máster que se ha implantado nuevo, ¿no? Ese nuevo programa que hemos hecho más acorde a la situación actual de empleo, ¿de acuerdo? No quiero enrollarme mucho, yo soy de enrollarme mucho, Luis lo sabe que es alumno mío, ¿vale? Y me enrollo muchísimo como las persianas y lo que quiero es un poco que todo lo que yo vaya contando, que básicamente va a ir centrado a lo que serían las expectativas que supongo que tenéis como alumnos o futuros alumnos en CICE. ¿Qué salida profesional tiene si yo me embarco en esta aventura de meterme a programador? Supongo que esa es vuestra idea, ¿no? Puedo equivocarme, supongo que en casa todos los que están viendo esto es porque les interesa tanto sea nueva formación o que ya tienen una formación o que están dando un tipo de formación y lo mismo se quieren meter por este campo, ¿no? Yo me gustaría
que según vaya contando cosas me paréis, me hagáis preguntas sobre lo que estoy diciendo, si tenéis dudas sobre ese tema que acabo de contar o acabo de iniciar, si hay algo que matizar o que no habéis entendido muy bien, decídmelo, ¿vale? Pues son, es un lenguaje bastante técnico posiblemente. Yo suelo humanizar todas estas palabras de, técnicas que hay aquí en, este mundo, ¿vale? Y suelo hacer, intento hacer símiles lo más sencillo y más cercanos a, nuestra vida cotidiana, ¿vale? Bueno, no, como he dicho, no quiero enrollarme mucho y vamos a ir un poquito más con lo que nos interesa, supongo, ¿no? El perfil más buscado en 2016. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? He estado buscando información para este seminario en el cual, sobre todo, buscaba cuáles son las salidas profesionales. Yo, evidentemente, sé qué salidas profesionales tiene porque me dedico, estoy en este mundo, ¿no? Y sé cómo, se baraja, cómo se mueve eso, ese mercado, ¿no? Pero normalmente, los alumnos que estáis o que queréis meteros en Java, muchos de vosotros venís porque habéis entrado en InfoJobs, habéis visto, os han contado que hay mucha oferta de empleo, que hay demanda en, exceso para ese campo, ¿no? Y los aventuráis a meteros por aquí. A lo mejor sin mucha idea, no habéis programado nunca o habéis hecho alguna cosita, ¿no? No sé si será el caso. Pero bueno, yo ya os digo, como bien ha dicho Daniel, yo entré aquí como alumno hace exactamente 2 años. 2 años y medio, perdón. Yo hace 2 años y medio que entré aquí en CICE, hice un cambio de vida y me embarqué en, este mundo de la programación. Terminé mi curso, hice el proyecto final de, en Java, que yo presenté a una empresa que al final se quedó con ese proyecto y me sirvió para entrar aquí como instructor y aparte para abrir mi vida a ese campo laboral, ¿vale? O sea que las oportunidades están ahí y eso lo refleja muy bien este gráfico, ¿vale? El perfil más buscado en el año 2016 es un estudio de una empresa de, empleo de una página web, ¿vale? Ha hecho estos gráficos en el cual ha hecho con el estudio que tiene de todas las ofertas de empleo del año 2016 y 2015, ¿vale? Yo voy a mostrar ahora mismo el perfil más buscado en 2016, que como veis ahí hay un 46% en Java, un 24% en .NET, 30% en JavaScript, posiblemente no nos suena mucho, algunos sí, otros no. Y aquí veis los puestos que tenemos, ¿no? Analista programador, programador. Eso lo habréis visto seguramente mucho en las ofertas de empleo, ¿no? Se solicita desarrollador, programador, full stack, analista, ¿no? Todo ese tipo de palabrejas salen cotidianamente en los anuncios de, empleo en este sector, ¿vale? Años de experiencia. Ya veis ahí que también está repartido en porcentajes y el menor de ellos, evidentemente, es primer empleo. Pero hay oportunidad de primer empleo. Cosa que en otros campos no hay, ¿vale? Aquí hay un 17% de ofertas de primer empleo para gente que no tiene experiencia, gente que ha hecho un curso, que acaba de terminar la carrera y ha aprendido a programar durante la universidad, por ejemplo, ¿vale? Gente que no tiene experiencia en el mundo laboral, en ese campo. Pues hay un 17% de oportunidades para ellos, ¿vale? Y también tenemos el tipo de contrato. El tipo de contrato es importante, ¿no? Nosotros cuando queremos entrar en un contrato lo que nos interesa es que sea un contrato indefinido. El 65% de estos contratos del año 2016 fueron todos indefinidos. Eso dice bastante de un sector en el cual se necesita muchísimo empleado y hay que atarlo como sea, para que ese empleado no se vaya a la competencia. ¿Vale? Bueno, visto este perfil que veis aquí, ese perfil más buscado, vamos a ver la media mensual de, puestos ofertados para este sector. Es una media mensual, ¿eh? La media mensual asciende a 10.054 empleos, de los cuales 4.625 serían ofertas para programador Java, algún tipo de programador Java, y de los cuales 786 mensuales, ofertas mensuales, son de primer empleo, gente que no tiene experiencia. Eso fue en el año 2016. Si vemos la gráfica comparada con el año 2015, veis que la gráfica de 2016 es superior. Esa gráfica es superior. Hola. Muy buenas, muy buenas. Adelante, pasad.
Os recomiendo que sentéis por aquí porque la columna os va a tapar, ¿vale? Bueno, decía que la gráfica, ya estáis viendo, supera, hay picos de más de 10.000 empleos mensuales. En el 2015 había menos. Estábamos más cerca de la crisis, ¿no? Era un momento un poquito más cercano a la crisis, ¿no? Que tuvimos aquí, que pasamos, que yo padecí, porque en ese año, en 2015, es cuando yo me embarco en meterme en CICE, a estudiar programador en Java, ¿vale? Por lo tanto, yo era de esas personas que tenían esperanza en que este cambio que estaba a hacer, esa inversión de tiempo y esfuerzo, sirviese para algo, ¿de acuerdo? Bueno, esto es 2016. Vamos a buscar algo un poquito más cercano a nosotros, ¿no? Indicadores del segundo trimestre del 2017. Seguimos con las mismas estadísticas, ¿eh? Tenemos un 20% de los empleos ofertados en el segundo trimestre de 2017 eran para lenguaje Java. El 70% de estos empleos eran indefinidos en el segundo trimestre, ¿de acuerdo? Y veis también aquí los años de experiencia que se pedían. Seguimos, aquí hemos bajado un poquito, estamos hablando del segundo trimestre, es un plazo de 3 meses, ¿vale? En el plazo de 3 meses teníamos un 6% de primer empleo, ¿de acuerdo? Pero seguimos teniendo oportunidades, seguimos teniendo más oportunidades que en cualquier otro sector ahora mismo en España, ¿de acuerdo? Y además no solamente es en España, tenemos aquí las tres comunidades autónomas con más empleo que se ha generado en TIC, ¿no? Ahora me saldrá, se me ha ido el nombre. Las siglas no son lo mío. Pero bueno, veis que en Madrid es el 43% de esas ofertas de empleo. Andalucía copa el 6 y el 17% se lo lleva a Cataluña. Las tres grandes sedes neurálgicas en este país de desarrollo de software están Madrid, Cataluña y Andalucía. ¿De acuerdo? Vamos a adentrarnos un poquito más y vamos a ver los indicadores de agosto. En agosto se han ofertado 10.336 puestos. Un 12% más que en 2016. ¿Y eso que es el pico más bajo? Si os fijáis o si os acordáis de la gráfica que hemos visto en la primera diapositiva, en el mes de agosto había una caída. Normalmente en los meses de verano es cuando menos se contrata. En agosto del 2017 ha habido un repunte de un 12%. Eso dice que hay empleo. Buscan desesperadamente las empresas trabajadores para este sector. Y cuando digo que lo buscan desesperadamente, os lo digo a ciencia cierta. Yo no paro de ver todos los días como en la empresa donde yo trabajo, llegan caras nuevas. Todos los días llegan caras nuevas. Nosotros somos España, es una fábrica de software. Aquí vienen proyectos de todo el mundo a ejecutarse. Somos una de las mayores factorías de software que hay en el mundo. Eso dice bastante. A nosotros nos ponen normalmente como trabajadores, pues que no nos gusta mucho trabajar, ¿no? Es un poco la imagen que parece que tenemos fuera de España, ¿no? Sobre todo en Europa. Pues mirad, somos la mayor fábrica. Y no es que seamos la mayor fábrica porque tenemos sueldos bajos. En este sector los sueldos son bastante elevados, ¿de acuerdo? Lo importante es meter la cabeza, eso es como todo, ¿de acuerdo? El primer empleo es el que más cuesta y posiblemente es el que peor pagado vamos a tener. Tenemos que tener en cuenta que nos van a dar una formación. Nosotros sabremos software, pero sabremos crear software, pero no sabemos cómo se crea el software a nivel empresarial, ¿vale? Esa es la diferencia por la cual a nosotros el primer empleo nos cuesta un sueldo más bajo. Pero bueno, eso no es un problema. Luego, en el momento que metes la cabeza, empiezas a subir porque tienes muchísima movilidad, ¿vale? En este sector hay posiblemente uno de los... con la demanda de empleo que hay, porque hay muy pocos trabajadores, hay un déficit, hay un estudio que hay un déficit del 20% del empleo, está sin trabajador. O sea, hay un 20% de superávit de empleo. Faltan trabajadores. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Se quitan los trabajadores de unas a otras. Por lo tanto, eso genera una movilidad empresarial en el cual tú como desarrollador o programador puedes ir moviéndote de empresa a empresa, mejorando en cada paso un poco tu salario. ¿De acuerdo? Hasta que encontréis un punto de confort. Ya es cada uno lo que quiera, ¿vale? Bueno.
¿Qué más tenemos por aquí? Toda esta información la he sacado, digo, la fuente, la nombro, ¿vale? Steve Jobs, job.es, ¿vale? Es la fuente de donde se han sacado todos estos estudios. Es una marca más como InfoJob, ¿vale? La he nombrado aquí, pero esto es otra marca más, pero esto es específico de trabajo para el sector de la información y tecnología de la información y el consumo, ¿no? Tecnología y comunicación, eso, tecnología de la información y la comunicación. Soy malísimo para las siglas, perdónenme. ¿Vale? Bueno, os voy a contar un poquito, ya veo que no me paráis, no tenéis ninguna pregunta de momento. Dime. De cara al internacional, ¿sí? ¿Cómo está la cosa? De cara al empleo internacional, en la movilidad internacional. Sí, es que en España hemos visto que este sector se vuelve y que está bien pagado y demás. Sí. En Europa y en otras partes del mundo. Mejor pagado. Mejor pagado y a nosotros se nos reconoce como buenos programadores. ¿Vale? Nosotros tenemos la mala costumbre de pensar que no somos buenos trabajadores o que nos reconocen mal en el mercado laboral externo, pero no es así. Ya os he dicho que las empresas externas, las empresas de fuera de nuestro país, vienen aquí a construir su software, porque tenemos aquí grandes factorías de software. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros tenemos mucha movilidad. En el momento que tú tienes idioma, si conoces algún tipo de idioma, inglés, francés, alemán, tienes movilidad sin ningún tipo de problema en el extranjero. ¿Vale? Lo único que evidentemente vas a necesitar para salir de tu país, vas a necesitar experiencia. ¿Vale? Pero en el momento que tengas la experiencia, no vas a tener problemas si quieres irte fuera. ¿Vale? Bueno, os quería contar un poco los perfiles. Estos son carreras profesionales dentro de o de ramas de desarrollo profesional dentro de la programación en Java. ¿Vale? Bueno, no es solamente la programación Java. Cualquier desarrollo de software tiene una jerarquía, una distribución de puestos similar a esta. ¿Vale? Todas estas palabrejas las habéis encontrado seguro en las ofertas de empleo. Me juego el cuello. A que habéis visto programador, habéis visto analista programador, habéis visto analista funcional, arquitecto, consultor. Todas esas palabras las habréis visto segurísimo en alguna oferta de empleo. ¿Sí? Me equivoco, aparte de ese título que os dan de programador, analista, después empiezan os metéis dentro y empezáis a ver nombres y siglas de tecnologías, ¿no? Que ya no solo Java, empiezan a salir Strut, Spring, Hibernate, ¿no? Empiezan a salir muchísimas siglas de lenguajes de frameworks, realmente en este caso, ¿no? Bueno, yo me voy a centrar un poco por aquí, luego si tenéis dudas en cuanto a palabrejas, tecnologías y tal. Yo os voy a enseñar un poco, os voy a contar un poco. Es más, vamos a ver en directo alguna oferta de empleo aquí, ahora mismo, de las que haya. Vamos a hacer una búsqueda como programador Java y vamos a ver qué es lo que nos sale, ¿no? Y vamos a hablar un poco, si os apetece y queréis, os interesa, de esas tecnologías en las que mentan, ¿no? Y la experiencia que nos piden. Y cómo podemos solventar esa experiencia que nos piden. Porque muchas veces nos dicen al menos un año de experiencia. Pero yo no tengo un año de experiencia. Es que me piden un año de experiencia y yo acabo de terminar el curso. ¿Yo qué experiencia tengo? ¿No? Vosotros pensáis que digo, bueno, pues hago el curso, a ver si cojo unas prácticas, ¿no? A lo mejor es la idea que tenéis alguno. Ya os digo que en este mercado, nosotros que tenemos bolsa de empleo en CICE, la bolsa de empleo de CICE tiene tanto prácticas como ofertas de empleo. Que vamos recuperando, es Ana Leal la que se encarga de ese tema, y va recopilando ofertas para ir buscando salidas profesionales a los alumnos de Java. Tenemos nuestra propia bolsa de empleo. En esa bolsa de empleo hay ofertas de práctica y de empleo, ¿vale? Para este sector no hay ofertas de práctica. Para este sector lo único que hay son ofertas de empleo. Eso es lo único que entra a la bolsa de CICE. Ofertas de empleo para este sector. Eso quiere decir que a nosotros, sin tener experiencia, nos pueden contratar. Nos puede salir un empleo, ¿vale? No quiero decir que esto, terminéis el curso y os vaya a salir el empleo de la noche a la mañana. Tiene su esfuerzo y tenéis que, sobre todo, prepararos esas entrevistas, ¿vale? La entrevista personal es la que os va a abrir la puerta a ese empleo. Aunque no tengáis la experiencia empresarial, ya la aprenderéis. Es simplemente ponerse, es todos los días, eso es un trabajo que tienes que sentarte y todos los días vas a ir aprendiendo cómo se trabaja en la empresa y vais a ver cómo se desarrolla, cómo se genera ese software que yo aquí intento inculcar ya a mis alumnos, ¿vale?
Luis me sufre y sabe lo que es que yo venga aquí a explicar cómo se trabaja en la empresa aquí, en CICE. Y puede dar fe de ello que están sufriendo. Están sufriendo bastante, pero bueno, es algo que al final estás aprendiendo. Pero bueno. Bueno, os decía que esto era las dos ramas fundamentales de desarrollo profesional en este sector, ¿vale? Tenemos la rama de consultor y tenemos la rama de programación, la técnica, ¿vale? Dentro de la consultoría, si vosotros habéis fijado alguna vez en esas empresas que empiezan a ofertarte empleo, que salen constantemente ofertando empleo, son todas consultoras. No sé si os habéis fijado. ¿Sí? Son todas consultoras, se dedican a la consultoría, pero casi ninguna de ellas gestiona esa rama empresarial. ¿Por qué? Porque lo que se necesita, el déficit que hay ahora mismo es de desarrolladores. Los consultores, no sé si sabéis para qué sirven. Los consultores lo que hacen es, digamos, como atención al cliente, soporte técnico de un software a un cliente. A eso se dedican. Tienen conocimientos de programación, porque en la mayoría de los casos tendrán que posiblemente hacer algún mantenimiento de una aplicación. Pero sobre todo lo que hacen es atención al cliente. No el que te llama por teléfono para cambiar de móvil, sino atención al cliente de que, oye, la aplicación no me funciona, me tendría que estar saliendo algo aquí que no me sale. ¿Qué ocurre? El consultor está para eso, ¿vale? Ya ves que hay una carrera profesional en la cual puedes llegar a jefe, incluso por encima estaría ya director, ¿vale? Es una cadena en la cual tienes una progresión. No sé si habéis visto en los anuncios que os dicen carrera profesional. Ofrecemos carrera profesional, pluses, cheques guardería, ¿no? Transporte, ticket transporte. Todo ese tipo de cosas que os venden, eso de la carrera profesional, lo que significa es este camino. Este camino que veis ascendente es una carrera profesional. Si vosotros entráis dentro de la rama de la consultoría, como consultor junior, ¿vale? Todos los juniors, todo lo que veis aquí en esta línea, son gente sin experiencia. Cero experiencia. Un junior es cero experiencia. Cero experiencia a un año, dos años. Eso ya las empresas, cuando hacen los anuncios, el que hace los anuncios normalmente no es una persona técnica, es de recursos humanos. Y hacen o ponen lo que les dicen o lo que creen oportuno, ¿vale? Pero cuando veáis ofertas de empleo que os dicen al menos un año, al menos un año, si yo acabo de terminar el curso, yo intentaría. Sobre todo porque ahora vamos a ver que a diario, cada rato, es más, si yo entro ahora mismo en InfoJob, habrá ofertas que se han publicado hace 30 minutos. Eso no sé si sois de este sector, no sé si venís todos de este sector, o venís todos de sectores, cada uno será dispar, ¿vale? Yo aquí he tenido desde biólogos estudiando conmigo, yo he tenido biólogos, he tenido matemáticos, he tenido, ¿cómo se dice? Lo diré, defectos especiales, técnico de efectos especiales. ¿Qué tendrá que ver eso con la programación? Pues nada, no tiene mucho que ver. Y aquí han venido, han hecho carrera aquí y ahora están trabajando, ¿vale? Yo os puedo decir, desde mi experiencia personal, yo ya no digo desde la experiencia de CICE, ¿vale? Pero desde que yo soy instructor de Java en esta escuela, todos mis alumnos, todos los que han pasado por mis cursos, al final del camino, tienen empleo. No conozco a nadie que haya terminado este curso desempleado. Eso dice bastante. Ya no solo de la formación, ¿eh? No me quiero echar yo flores, sino simplemente de que gente que se ha esforzado, que ha querido hacer un cambio de vida, lo ha conseguido. Ha venido aquí, ha recibido una formación y con esfuerzo, con mucho esfuerzo, han conseguido un empleo. En algo que también les motiva, ¿vale? Ya os digo que si esto no os motiva nada, no vengáis. Porque esto es todos los días estar sentado delante de un ordenador tecleando código. Pero eso es así ya para el resto para el resto de los días, ¿vale? Salvo que lleguéis, vayáis subiendo, ¿vale? Y ya cuando lleguéis a consultor tecnológico y tal, ya es lo único que hacéis son hojas Excel y control de equipos, ¿vale? Ya ahí no programáis nada. Ahí ya se os olvida lo que habéis aprendido aquí, habéis llegado allí, tenéis un sueldo bastante acomodado ya, pero no picáis una línea. Ya depende de lo que queráis. Hasta llegar allí hay un camino, ¿eh? Tenéis que llegar, pero se llega.
Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Tenéis algo que comentarme? ¿Queréis hacer algún inciso? ¿Nada? ¿Seguro? Bueno. Dentro de analista programador y programador, no sé si os habréis fijado también que dicen, no, necesitamos backend. Alguien para backend, programador backend, programador frontend, full stack developer, ¿no? Todas esas palabrejas técnicas que nos ponen en los anuncios. Bueno, pues ya os digo que dentro de esta rama de analista y programador son los que se van a dividir. Hay dos ramas, frontend, backend, ¿vale? ¿Qué es el frontend? El frontend es toda la parte que se ve de una aplicación. Lo que se ve normalmente ahora mismo, lo que estamos acostumbrados es, si utilizamos el móvil, es la interfaz gráfica del móvil. Eso es el front, la parte frontal, lo que yo veo, lo que toco, lo que manejo, ¿vale? Toda la parte backend son las tripas. Todo lo que hace que yo pueda mover algo con el dedo, por detrás hay muchas cosas. Muchísimas cosas, ¿vale? Para que yo cuando haga así con el dedo, eso funcione y haga lo que yo quiero y mande un mensaje. Todo eso lo hace el backend, ¿vale? Desde mi punto de vista, la parte más divertida de todas es el backend, sin lugar a dudas, ¿vale? La paradoja es que yo me dedico al full stack developer, lo que significa es que yo soy como un todoterreno. Yo me manejo bien en el front y me manejo bien en el back, ¿vale? Como lo que se dice en mi tierra, que vale para todo, ¿vale? Un tío que vale para todo. Pues algo así es lo que hago yo, ¿vale? Yo me llegan problemas de frontend, pues se arreglan los problemas de frontend. Llegan problemas de backend, se arreglan, ¿vale? Eso no es un problema. Cuando veis eso de full stack es lo que os piden, ¿vale? Tenéis que tener experiencia tanto en el front como en el back, ¿vale? ¿Alguno viene de programación HTML, PHP? ¿Tú? ¿Python puede ser? Sí. Tú estás haciendo Python ahora, ¿no? Pero en el curso, un cursito de estos de los de verano, ¿no? ¿Estás haciendo tú? Vale. ¿Y tú estás haciendo ahora algún otro tipo de curso? ¿O tú has hecho algún curso? No, nada. Vale, pero vienes del mundo del HTML o... Sí, de ciclo de grado superior. Vale, o sea que sabes lo que es el frontend perfectamente. Vale. Bueno, pues tú, si no sé si tienes interés en apuntarte al curso de Java, concretamente tú, conmigo aprenderás sobre todo back. Ya tienes el front, ya tienes el back. Tú, saliendo de aquí, podrías ser un full stack perfectamente, ¿vale? Pues puedes solucionar problemas en cualquiera de las ramas, ¿de acuerdo? Bueno, dime. Eso es otro temario, eso es otro temario. Nosotros, como programadores, tenemos que tener control sobre la base de datos. No nos exigen que seamos administradores de base de datos, ¿vale? Por eso, en CICE, durante este último año, se ha estado preparando un programa nuevo en el cual antes se daba en base de datos y Java, se daban por igual, ¿vale? Se hacía un máster conjunto en el cual tú salías aquí siendo administrador de base de datos y programador Java, ¿vale? Era un campo ya un poco fuera de lo comercial, porque ya eso no se vende en este país, ya no te piden que tú seas administrador de base de datos y programador. A ti te piden que tú seas o programador o administrador de base de datos, ¿vale? Son campos diferentes. Por eso ahora en este programa se han separado, en el nuevo que se ha presentado para este nuevo curso en octubre, se han separado, se han hecho los dos cursos de máster, 200 horas, ¿vale? Hemos ampliado el número de horas para preparar la certificación oficial, ya que somos escuela oficial de Oracle, que no se os olvide, nosotros somos escuela oficial de Oracle, salimos de aquí, si queremos, certificados por Oracle, y ese es un certificado que no caduca. El de base de datos posiblemente os va a hacer renovarlo, pero el de Java, si sacáis el curso del certificado de programador Java, os vale, ¿vale? Yo estoy certificado en Java 7, pero yo manejo Java 8. Es más, el curso que se va a impartir es Java 8 íntegro, aunque no hay documentación oficial, ¿eh? Porque no tenemos, Oracle no ha sacado todavía documentación oficial de Java 8. Aún así, aquí se va a impartir Java 8, ¿vale? No sé si he resuelto tu pregunta, ¿sí? Bueno. Lo que decía, este es el máster especializado que tenemos nosotros. Os voy a contar un poquito qué es lo que hay para que sepáis qué es lo que ofrecemos. Como ya he dicho, antes íbamos de la mano con base de datos, ahora nos hemos separado, somos máster independiente, ¿de acuerdo? Y este máster independiente son 200 horas, la formación es presencial, me tendréis a mí aquí o a alguno de mis compañeros que imparte también este máster.
y lo tenéis en, bueno, yo hasta de madrugada lo podéis ver, porque como tenemos formación online y tenemos, se graban las sesiones, si sois de verlo a las 3 de la mañana, allá vosotros lo podéis ver, ¿vale? No hay problema, ¿de acuerdo? ¿A quién va dirigido? A todas las personas interesadas en adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar estas aplicaciones, ¿no? Aplicaciones Java. Todo aquel que tenga intención o quieran aprender, ya os digo que sois capaces de aprender. Si es la duda vuestra, es decir, pero es que yo no sé si voy a ser capaz. Sois capaces, ¿vale? Esto es aprender un lenguaje más. No voy a decir que es aprender inglés, porque a mí el inglés me resulta sumamente complicado, ¿vale? Pero sí es cierto que es un lenguaje en el cual, pues esto es como el inglés con 1000 palabras. Te enseñan 1000 palabras y a partir de ahí arrancas y tiras para adelante. No tiene más, ¿eh? Esto tiene una serie de palabras clave, el lenguaje, y lo único que tienes que aprenderte es cómo conjugar esas palabras. Ya está. A partir de ahí, cambias un poco el chip, ¿no? Hay que cambiar un poco el chip. Y pensar un poco cómo funcionan las aplicaciones, el código y tal. Pensar en como programador, no como persona. Porque esto al final lo ejecutan máquinas, no lo ejecutan personas. Nosotros le hablamos como personas al ordenador, pero eso se ejecuta como máquina. Lo que nosotros hayamos escrito se va a hacer, no razona. Todavía no tienen inteligencia artificial, ¿vale? Ya llegaremos al punto que haya, sean capaces los compiladores de entender lo que queremos decir y corregirnos. Pero de momento no es el caso, ¿vale? Por lo tanto, esto va dirigido a toda aquella persona que quiera. Ya os digo, ¿eh? Todo el mundo que esté interesado puede aprender. Con esfuerzo. Esto no lo regalan, ¿vale? Yo cuando entré aquí en Java, en CICE, yo no había tocado una tecla de programación, no había escrito nada en mi vida. Cero. Y a mí me dijeron, dice, hombre, cuando tú vengas aquí, algo de conocimiento tienes que tener. Digo, bueno, yo he hecho HTML por mi cuenta, yo hacía mis tonterías con mis páginas web, pero eso no es programación, ¿vale? Eso es diseño, eso es maquetación, ¿vale? Por lo tanto, yo entré aquí sin conocimientos ninguno. Yo adquirí los conocimientos durante el curso y durante el desempeño de mi proyecto, eso sí, con esfuerzo, ¿vale? Eso no me lo quitó a mí nadie. Yo tuve que estar aquí diariamente en clase y en casa trabajando para aprenderlo, pero se consigue. Y tengo os podría presentar, no tengo aquí a ninguno de los alumnos que han pasado por aquí, pero todos son casos de éxito. A mí me preguntan aquí en la escuela, oye, ¿algún caso de éxito que conozcas? Digo, todos son casos de éxito en mi situación, porque todos han venido aquí, han finalizado el curso y tienen un empleo. Por lo tanto, para mí no hay mayor caso de éxito que una persona que viene, se forma y sale al mundo laboral, ¿vale? Bueno, dentro del programa os voy a marcar un poquito todos los módulos que tenemos en el máster. Esto se ha renovado todo, ¿vale? Se ha planteado el curso de tal manera que vayamos a tener los diferentes módulos preparados para que cuando acabemos las partes fundamentales podamos preparar el examen de certificación. Nuestra idea aquí en CICE es que cuando vosotros terminéis el máster, terminéis con 2 certificaciones. Las 2 que hay de Standard Edition, ¿vale? Esas son las básicas, ¿de acuerdo? Esa es la intención que nosotros tenemos. Vamos a dar toda la formación, ya veis que está repartido en varios módulos, y uno de ellos, uno de los módulos que está por aquí, aparte de base de datos, que nosotros damos base de datos. No nos metemos de lleno como tal, pero sí vamos a ver cómo funciona MySQL. Incluso si llega a dar tiempo, vemos MongoDB, que son no relacionales. Eso es lo más moderno que hay ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, eso no está dentro del programa hay otras cosas, pero ya os digo, si da tiempo siempre vemos cositas de esas. Me interesa que estéis más en el mundo tecnológico, más de lo que hay ahora mismo en el mercado, ¿vale? Y que cuando salgáis de aquí salgáis con los conocimientos que se piden ahora mismo. Porque salir de aquí solamente con programación o con terminología obsoleta, tecnologías de Java que ya no se usan, ¿vale? Swing, JavaFX... Son tecnologías que ya prácticamente no se usan. Esos son frameworks que había para la programación orientada a escritorio, aplicaciones de escritorio. ¿Cuántas aplicaciones de escritorio conocéis ya? Cada vez menos, ¿no?
todo lo que hay prácticamente está en la red, son aplicaciones que se ejecutan directamente de la red, ¿no? Accedemos a una web, entramos a cualquier sitio, bueno, nuestros móviles sí tienen físicamente la aplicación en el, instalada en el dispositivo, pero todo lo hacen conectado a Internet. No hay ninguna aplicación que funcione ya sin conectividad, ¿verdad? Raro. Es la aplicación que os funciona cuando estáis sin conexión, ¿no? Difícil. Bueno. Lo dicho, aquí tenemos toda la que, digamos toda la terminología. Si veis el programa con detenimiento, veréis que todas esas palabritas que veis en los proyectos o en las ofertas de empleo salen aquí. Vamos a verlo todo. No quiere decir que vayamos a verlo todo con absoluto detalle, porque es imposible. Son 200 horas lectivas. Y ahí hay programas, no para 6 meses, ni para 7. Hay por un año, con tranquilidad. ¿De acuerdo? Pero nosotros vamos a oír todas esas tecnologías. Vamos a ver qué son. Vamos a ver cómo funcionan. Vamos a tocarlas, a usarlas. ¿Vale? Con eso, con esa formación, vosotros ya podéis tener ese gusanillo de decir, bueno, y si ahora quiero, y si lo uso con no sé qué, y si me meto por no sé dónde, ese tipo de cosas, esa intención que tenéis que tener vosotros, ese es el esfuerzo que tenéis que demostrar, no es otra cosa, sino interés. Si tenéis interés, eso os va a provocar ese esfuerzo que necesitáis para aprender esto. Y ya os digo, no es sumamente complicado. Esto es, parece un mundo. Aquí hay mucha sintaxis, muchas palabras, muchas terminologías que luego se resumen en bastante poco. ¿Vale? Nosotros llevamos ahora mismo en el curso que se está haciendo, empezamos en junio. En junio. Llevamos, o sea, que con el mes de paro, 2 meses y medio llevaremos. Llevamos 2 meses y medio. En 2 meses y medio nos hemos tragado ya hasta el tercer módulo, ¿no? El módulo 3, nos faltan los hilos. O sea, que ya vamos por la mitad. Ahora tocaban ficheros. Vamos a trabajar con ficheros, cosa que también está obsoleta, pero bueno, por saberlo, ¿no? Hay que tocarlo todo porque después las aplicaciones no siempre son última tecnología, ¿eh? A vosotros os piden en las ofertas de empleo. No, tiene que ser un desarrollador que tenga experiencia en Spring, Spring Boot, Spring Security, Spring Data, ¿no? Todo ese término, no, todo Spring. Bueno, pues yo todo Spring, todo lo que tú quieras de Spring, y estoy trabajando en Java 6. Las aplicaciones que yo llevo gestionando ahora mismo en mi empresa son Java 6. Ni Java 8 ni Java 7. Están olvidadas en Java 6. Y he tenido que instalarme Java 6 en mi máquina porque sin Java 6 no funciona. O sea, que no creáis que porque os pidan el oro y el moro en las ofertas de empleo, después vayáis a trabajar de eso. En muchas sí, ¿vale? Pero no quiere decir que en todas vayáis a trabajar con esa tecnología. Además hay mucha movilidad, los proyectos se acaban, empiezan unos nuevos, ¿vale? Por eso piden normalmente a alguien con conocimientos un poco extendidos en todo, en toda la rama, para que luego tenga más movilidad dentro de la empresa y colocarlo dentro de diferentes proyectos, ¿vale? Esa posibilidad la vamos a tener nosotros cuando terminemos todo el curso, ¿vale? Nosotros haremos sobre todo mucho hincapié en la parte final, en esta parte final de aquí, Spring MVC, que no es solo Spring MVC, tendremos Spring Data, Spring Boot, Spring Security, vamos a ver todos los módulos de Spring, ¿vale? Eso es lo más demandado en la actualidad. Prácticamente Strut no se ve ya en las ofertas de empleo, Struts, Strut o Strut 2, que es lo que se solían pedir. Hibernate se sigue viendo, JPA, esos frameworks de conexión con base de datos, ORMs, se siguen viendo, sobre todo Hibernate, ¿vale? Hibernate y Spring funcionan de la mano prácticamente. Ese tipo de cosas las vamos a ir viendo aquí en el curso, ¿vale? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bueno, ahora os quería enseñar un currículum de alguien que pasó por aquí. Ese es el currículum de alguien que pasó por aquí. Un arquitecto, jefe de diseño, arquitecto cofundador, freelance, estudio de arquitectura, tenía una vida que cambió en, pues eso, en mayo de 2015, la cambió y se metió aquí en CICE. Y esa persona soy yo. Ese era yo, arquitecto, 2012, terminé mi carrera.
Yo me desarrollé como trabajador, jefe de diseño en una empresa, en un fabricante y distribuidor de equipamiento deportivo. Un arquitecto, que se supone que tiene que estar haciendo edificios, hacía porterías de fútbol. Esa era mi vida. ¿Vale? Cuando se acabó eso, pues me busqué el hacer yo lo que yo quería. Me monté una academia. Hacía mis pequeños proyectitos, mis cositas y tal. Pero ese era yo. Hasta que un día, pues, veía que no tenía para llegar a final de mes. Decidí apuntarme en Java, aquí en CICE, y cambió por esto. Desde octubre de 2015 estoy trabajando. Terminé el curso en octubre de 2015. Yo empecé como desarrollador full stack, hice una aplicación y esa sigo desarrollándola. Desde que yo terminé aquí el curso, es más, ese es mi proyecto final de curso. Esa aplicación que sigo desarrollando es mi aplicación final de curso. Y eso me abrió la puerta a trabajar en CICE como instructor. Desde enero de 2016. Y desde enero de 2016 estoy aquí. Y ya en junio decidí hacer un pequeño giro en mi vida y me metí otra vez en el mundo empresarial. Y desde junio de 2017 soy full stack developer. ¿Vale? Trabajo en una empresa, en una consultora importante aquí en Madrid. ¿De acuerdo? O sea que ese cambio, ese giro, supongo que es a lo mejor el que estáis buscando los que estáis aquí o los que lo estáis viendo en casa. ¿Vale? Es posible. Yo pongo el caso mío directo, porque no tengo la información de mis alumnos, ¿vale? Pero tengo otros casos de éxito que ya he contado aquí en clase. Lo saben porque me escuchan mucho ellos mis batallitas, ¿vale? Yo soy mucho de contar batallitas durante clase. Y esa es la posibilidad que sois vosotros. Los que estáis aquí ahora mismo, el currículum vuestro puede cambiar completamente y sobre todo, lo más importante de este currículum no es que yo sea programador ni nada, lo más importante es lo de arriba. Eso que veis arriba que pone Oracle Certified Associated, ese es mi certificado, ese es el certificado de Oracle que me certifica a mí como desarrollador Java. La propia Oracle a mí me certifica como desarrollador en su lenguaje de programación. Eso me ha abierto todas las puertas al mundo laboral. Eso os da un 75% más de visibilidad en las ofertas de empleo. Cuando vuestro currículum aparece que estáis certificados o vuestro perfil de LinkedIn, no sé si lo tenéis. No, deberíais tenerlo. Y ahora os enseñaré por qué. ¿Vale? Ese certificado os da una visibilidad brutal en el mundo laboral. Solo con eso, solo con tener ese certificado, ya se cercioran o ellos tienen garantía de que vosotros sabéis Java, de que no estáis engañando. ¿Vale? Porque ya tenéis un certificado oficial de la propia Oracle. ¿De acuerdo? Certificados como ese podéis tener 25, bueno, 25 no. Hay una gama brutal en el momento que sacáis los dos de estándar, empiezan Enterprise Edition y hay una rama, se abre una rama, un árbol enorme, en el cual os podéis certificar en diferentes módulos, muchos de ellos ya obsoletos. ¿Vale? Pero lo que sería más importante, esas certificaciones a lo mejor en frameworks, no existen. Pues son empresas de terceros, son three parties, empresas de terceros que desarrollan software basado en Java, que utilizan y potencian lo que las empresas quieren. Y eso es lo que aprenderemos también nosotros aquí, ¿vale? Esos frameworks, sobre todo es Spring, ¿vale? Es el mayor de los frameworks que existen ahora y que más salida profesional tiene es ese, ¿vale? Bueno. Pues con esto he terminado yo la presentación que tenía preparado. Quería hacer el ejemplo con vosotros, si os apetece, de buscar, hacer una pequeña búsqueda en InfoJobs y luego enseñaros un perfil de LinkedIn. Me vuelvo a ceñir a que voy a enseñar el mío, pero enseño el mío porque es el que tengo disponibilidad para ver, ¿vale? Y no es porque sea el mío, ni me quiera echar yo más flores, ni nada, ¿de acuerdo? Pero bueno. Vamos a empezar, si nos importa, por el perfil de LinkedIn. Ups. Ahí. Ese es mi perfil de LinkedIn. Analista programador Java Oracle Certified. Ese soy yo. Yo tengo un perfil en el cual, bueno, pues aquí en LinkedIn, aunque parezca ya un... A mí cada vez me parece más una red de... sí, una red social, pero a nivel de Facebook ya. Pues desde el momento que me empiezan a decir felicita por su cumpleaños a tal persona, yo ya
dejó de ser una red social profesional para ser las mismas redes sociales, ¿no? ¿Qué me importará a mí una persona que es un contacto profesional que hoy sea su cumpleaños? No me importa absolutamente nada, ¿vale? Pero bueno, ¿veis esta parte de aquí? 67 personas han visto mi perfil. 36 visualizaciones de las publicaciones que yo he hecho. Y eso que no hago publicaciones. Hago muy poca publicación. 66 apariciones en búsqueda. Mirad esto. 66 veces en 7 días. He aparecido en 66 búsquedas a lo largo de 7 días. Reclutadores que han puesto el perfil analista programador porque buscan desesperadamente gente, les ha aparecido yo 66 veces. De esas 66 veces que he salido, me han llegado, pues posiblemente al buzón de correo, como 12 ofertas de empleo diferentes. ¿Vale? O sea, ¿veis la movilidad que tiene esto? Dice bastante, ¿no?, del sector. O sea, que empleo existe. Sí es cierto que yo estoy en una posición posiblemente acomodada, un poco superior a los que estáis vosotros aquí, evidentemente. No tenéis ninguna experiencia, no habéis entrado, no me habéis metido la cabeza en este mundo. Pero yo llevo relativamente poco tiempo ejerciendo profesionalmente. Poco tiempo. Y no paro de salir en publicaciones. Y me llaman por teléfono y me mandan correo. ¿Vale? Y no solo a mí, ¿eh? A cualquier persona con la que tú hables que se dedica a este sector, es constantemente el bullicio, la cantidad de mensajes que le llegan solicitando que si quieres una oportunidad de empleo nueva, una oportunidad laboral, ya no te dicen no te ofrezco un empleo, es una oportunidad para cambiar de aire si quieres, es lo que te ofrecen, ¿vale? O sea que un buen perfil de LinkedIn también ayuda. Y a mí sobre todo lo que me da mayor visibilidad, y lo sé a ciencia cierta porque he hecho la prueba, es con el certificado. En el momento que yo salgo como Oracle Certified, esto se disparó en un 75%. Yo tenía 3, 4, 5, 10 a la semana. Ahora tengo 66 cada semana. Y de esas, ya os digo que no paran de llegarme ofertas a mi empleo, ¿vale? Pero bueno, no quiero decir que esto os pasa todo en su día, pero con todos los que yo hablo, compañeros míos de empleo, están en la misma situación, ¿vale? No paran. Intentan sobre todo ese conocimiento que hay en las empresas, gente que ya tiene conocimiento, quieren llevárselo. Por eso salía en los primeros gráficos que las experiencias entre 2 y 5 años era el que mayor cupo de gente se llevaba, ¿no? Eran las ofertas, buscaban gente entre 2 y 5 años de experiencia. Ese era el mayor cupo. Somos ese tipo de personas los que estamos aquí. A mí ya me incluyen. Y llevo en la empresa, llevaré como 4 o 5 meses. Esa es la experiencia real que tienen. Porque yo la otra experiencia es como freelance. No hay ninguna empresa que me avale por detrás. Yo todo lo he hecho como autónomo. Ahora en el mundo empresarial llevaré 5 meses. O sea que, para que veáis las posibilidades que hay aquí. ¿Vale? Y esto ya os digo que no se acaba mañana. Esto va a durar. Va a durar un tiempo. Porque el déficit que hay es brutal. ¿Vale? Vamos a ver alguna oferta de empleo. Vamos a hacer aquí la prueba en InfoJobs, por ejemplo. Lo ponemos por fecha de publicación y si obviamos los destacados, el primero hace 54 minutos, hace 54 minutos que han publicado una oferta de empleo. Concretamente, de un desarrollador Java. Vamos a ver qué piden. Me he metido en la empresa, perdona. Lo que quería era entrar. Al menos 3 años nos piden. Estos cada vez son más escuetos. ¿Cuántos han inscrito en la oferta? Llevo una hora. Hay cero. Hay 2 vacantes y 0 personas. No es porque lleve 54 minutos, ¿eh? Si nos vamos a otras ofertas de empleo que lleven algo más de tiempo, es que aquí me va a salir todo de hace una hora. Vamos a intentar hacer una cosa que es solo Madrid
que ya estáis viendo 486 ofertas para esas palabras claves, ¿eh? Mira, me preguntabas por el ofertas de empleo en el exterior. Mira, para La Haya. Un inscrito. Este no tiene mucha opción de perder, ¿no? Con hay dos vacantes y una sola persona. Esta también lleva 56 minutos. 57, vale, vamos a buscar alguna que tenga más tiempo. Mira, programador Java en Luxemburgo, 3.000, 3.200, 54.000 brutos. Vamos a ver cuántos años piden. Esto es más de 5, ¿ves? Ni uno. Y ofrecen 54.000. Y no hay nadie apuntado. Hombre, piden 6 años de experiencia de desarrollo de aplicaciones, vale, es un puesto ya acomodado. Pero oye, hay gente, ¿eh? Hay gente en este país que tiene esa experiencia. Y hay cero que se hayan apuntado. O sea que lo mismo tienen aquí un sueldo parecido o mejor. Y no os engaño, ¿eh? Te lo dan todo. Es que las empresas, con tal de que te vayas, dan de todo. A mí me han llegado ofertas para irme a Reino Unido. Me han ofrecido 54.000 libras anuales. Con curso de inglés, con alojamiento, con todo lo que tú quieras. Y me venían directamente a mí desde LinkedIn, con la experiencia que yo tengo. Y ellos venían a ofrecerme que si me quería ir allí. O sea, que tenéis que tener en cuenta que vienen aquí a buscar. Fuera de nuestro país hay pocos programadores. Hay muy buenos, ¿vale? Pero hay mucha demanda. Y aquí somos una fábrica de tener gente que desarrolla software. Vienen aquí a buscarnos, ¿vale? Vamos a buscar alguno que tenga de esta mañana, a ver si sale alguno de, bueno, 8 horitas ya, ¿no? Desarrollador, Big Data, mira, analista programador. Sí, bueno, esto de junior y senior, nadie me lo ha preguntado. ¿Qué es junior, senior? ¿Qué diferencia hay entre junior y senior? Pues básicamente que es un tío, el senior es un tío que lleva pues más tiempo que el junior, sin más. ¿Vale? Normalmente cuando eres junior, pues junior acabas de entrar. Pero bueno, puedes ser junior durante un año, depende de la movilidad que haya dentro de la empresa. ¿Vale? Pero una persona que ya lleva un año y medio en esa empresa es senior, de todas, todas. Pues ya conoce cómo funciona la empresa, ya conoce cómo funciona el software que desarrollan. Ese tío ya es senior. Cualquiera que entre nuevo es junior. ¿Vale? Vamos a ver si hay aquí algún desarrollador. Vamos a vernos a ver si sale algún desarrollador como tal. Mira, desarrollador back. Analista programador, desarrollador. Mira, Java Maven, inglés alto. Si tenéis inglés, vamos a ver qué nos piden. Disponibilidad para realizar viajes. Vacantes 3, inscritos 0. Oye, ofrecen hasta 33.000 brutos. No sé si en los sectores que estáis vosotros ahora mismo ganáis eso. Yo no lo ganaba, ¿eh? Yo ganaba 850 euros netos. 850 netos. Un analista programador en este país alcanza hasta los 40.000 brutos anuales. No quiere decir que yo tenga ese salario, ¿eh? Senior. Hasta 40.000 un analista programador en este país. Por eso no se van. ¿Para qué nos vamos a ir si nos pagan muy bien? Lo mismo es una burbuja, que esto es como la burbuja inmobiliaria. Lo mismo se hincha hasta que un día que explota. Pero seguimos en esa burbuja. Hasta que no se explote, seguiremos en esa posición. Y aquí las empresas, sobre todo, suben a esos salarios, se llegan a alcanzar esos salarios, porque falta gente y la única manera de conseguir que tú te vayas es que te suban el sueldo. Si yo estoy en mi trabajo, bien en mi trabajo, ¿para qué me voy a cambiar? Me pagan bien, estoy a gusto. Me iría a otro sitio a conocer a nueva gente, a adaptarme otra vez a un puesto laboral si me pagan más. Si no, no me voy. Yo lo tengo muy claro. ¿Vale? Por lo tanto, por eso se asciende tanto en esos salarios. ¿De acuerdo? Y oye, y esto tampoco es que estén pidiendo nada del otro mundo, ¿eh? Amplia experiencia en desarrollo con J2EE. J2EE es Java to Enterprise Edition. ¿Vale? Eso solamente hacer aplicaciones web con Java.
Eso se aprende aquí. Git, Jira, Maven, también lo aprendemos. Git es control de versiones. Jira es un gestor de incidencias. Y Maven es un gestor de recursos. Eso lo vemos todo aquí. Eso lo vas a dar tú, sí señor. O sea, todo lo que sale aquí, conocimientos del sistema operativo Windows. Digo yo que todo el mundo va a generar un Windows. ¿Vale? Metodologías ágiles, Scrum. Eso no es más ni menos que una manera de trabajar. Eso de metodología ágil. Cuando os pregunten metodología ágil, no es más que hacer una reunión por las mañanas, ¿vale? Lo que se conoce como una daily, diaria, una reunión diaria, en el cual tú cuentas qué es lo que hiciste ayer y cuentas qué es lo que vas a hacer hoy. Para que tus compañeros sepan en qué trabajaste y en qué vas a trabajar. Por si hay, os pisáis en alguna parte de vuestro trabajo, controlaros para que no haya problemas. Esos son metodologías Scrum, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso es solamente terminología. Eso es adaptarte a un puesto laboral. No es que haya que haber estudiado nada. ¿De acuerdo? O sea, ahí no hay nada nuevo. Pero solamente porque nos pongan ese tipo de palabras, si no estamos acostumbrados, nos puede echar para atrás. Joder, es que yo no sé qué es metodología ágil. No sé qué es Scrum. Pues no, eso no tiene mayor problema. Y cuando empiezas aquí, ¿no? Conocimiento y o experiencia en cajeros y self-service. No sé qué querrán, si quieren que me ponga a hacer un puesto de venta de vending ahora. Ahí, pero bueno. Visdel, WSDL, SOAP, RES, esos son servicios, servicios web. Visdel, WSDL se lee así, Visdel. También os piden .NET, por pedir. Si consigo un tío que sepa de todo, porque aquí pide de todo, un poco. Dice, si consigo un tío que pida de todo... Están tirando para el sector de la banca. Todo en la programación en este país se rige por las aplicaciones de banca. Todo. No hay ninguna empresa consultora en este país que no trabaje para la banca. Se hace más software, ¿vale? ¿Qué? ¿Podría venir a algunas condiciones a mi empresa? Pues vamos, ya te digo, todas las empresas trabajan con banca. En mayor o menor medida trabajan o sirven o productos para banca, ¿vale? Por lo menos en todas las que yo he conocido. Ella trabaja en banca. ¿Qué? Ella trabaja en banca. Ah, ¿tú trabajas en banca? Trabajo en Santander. ¿Produbank? ¿Isbank? ¿Cuál? Openbank. ¿Openbank? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo desarrollo software para Openbank. Toda la emisión de eso. No, pero ella no trabaja en la parte técnica, o sea, ella trabaja en la parte administrativa. No, trabaja en la parte de hacerla. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, las aplicaciones que tenemos son una puta mierda. Y yo siempre digo, ¿quién será el gilipollas que nos ha hecho esto? Que no nos puede haber puesto un botón más fácil con un tabulador y todo eso con el puto ratón por toda la puta pantalla. ¿Tú sabes por qué? Porque es COBOL. Es un lenguaje absolutamente obsoleto. Todo lo que trabaja la banca es IBM. El software es IBM. Y es software absolutamente obsoleto. COBOL, lo veréis por ahí. Leeréis aplicaciones y dice, preferible conocimientos en COBOL. Son las aplicaciones del banco, esas que eran de pantalla verde, esas. ¿Y la pantalla negra para el S? Esas. Las del cajero del Carrefour, esas. Pues esa todavía, la del cajero del Carrefour es más sofisticada que las que utilizan en la banca. Los cajeros de cuatro veces, verde sobre negro. Verde sobre negro, sí señor. Pues eso todo es COBOL. Y es un lenguaje de los años 80 y pico, ¿eh? COBOL. Y nadie se atreve a tocarlo. Porque nadie se atreve a quitarlo. Todo estaba, toda la red neuronal de la banca está hecha en COBOL. Y nadie se atreve a desconectar, salvo que sean bancos nuevos, ING, el Open Bank, posiblemente. Bueno, Open Bank es que ha heredado todo de Santander. Pero bueno, todo lo que serían bancas de estas nuevas y tal, eso sí han cambiado un poco y han empezado de cero y están tirando por software más moderno. Pero las que están enraizadas ya, que son antiguas, vamos, vosotros vais ahora mismo a la sede del Banco de España y utilizan COBOL. Y tienen ordenadores con la pantalla verde o con el puntero verde.
¿vale? O sea, que para que veáis en la posición tan estancada que están las empresas, sobre todo las financieras, ¿vale? Pero aún así desarrollan software. Yo trabajo desarrollando software para Open Bank y trabajamos en últimas tecnologías también, ¿eh? No solo Java 6, no solo hago Java 6, también hago Java 8, Spring Boot y tal. Yo no, eso ya llamarán los comerciales de la mía y que vendan lo que tengan que vender, ¿vale? Pero bueno, dime. Angular. Entonces, ¿todo eso es complementario? ¿Es algo aparte? Son complementarios. Pues repite la pregunta. La pregunta, sí, perdona, que no se oye. Sí. Decía aquí el compañero que él veía también como en las ofertas de empleo se solicitaba JavaScript, Angular, ¿no? No sé qué otras tecnologías has visto tú por ahí, el que habías dicho. Bueno, va. Ajax. Bueno, Ajax es una cosa súper sencilla. Eso es JavaScript, jQuery, ¿vale? Todo ese tipo de tecnologías son complementarias, ¿vale? Eso solamente es JavaScript y todo esto de Angular. Es software que se ejecuta directamente en el cliente. El cliente es el navegador, ¿vale? El navegador web es el cliente. Y ahí ya se ejecuta código. JavaScript, Angular, Ajax. Ajax no es más que una librería de jQuery, que es una librería diseñada en JavaScript, ¿vale? Que, como su propio nombre, JavaScript, tiene algo que ver con Java. Es una reducción del lenguaje de Java. Si aprendes Java, JavaScript es cambiar unas cuantas cosas, ¿vale? Nosotros aquí vemos toda esa parte, vemos conexiones, comunicaciones Ajax, que son llamadas asíncronas contra el servidor. ¿No os habéis dado cuenta, a lo mejor, utilizando aplicaciones que de repente solicitáis algo y el navegador no cambia, pero empiezan a salir cosas? Esas son solicitudes asíncronas. No se recarga la página y se muestra información que ha venido del servidor. Se ha hecho una llamada por internet al servidor, se ha gestionado lo que sea y os devuelve una respuesta sin recargar. Esas son comunicaciones asíncronas. Eso está al orden del día. Eso lo piden mucho. Y eso es una tontería realmente. Cuando no tenemos ni idea, parece un mundo. Dime. Que hay una competencia, ¿ves tú una competencia entre PHP y Java? Que para el que quiere formarse, sí. Pues él dice, joder, ¿qué te aprendo, Java o PHP? Entonces, yo, bueno. Para todo lo dicho de JavaScript, Ajax y demás, para dos, ¿vale? Sí. Pero a la hora de decir la parte back, no sé si la soy lo entendería, pero la parte back, ¿qué hago? ¿Me centro más en Java? No es ninguna tontería. Lo que tú te preguntas, eso de que si hay un conflicto de intenciones, ¿no? Entre, ¿qué hago? ¿PHP o hago Java? Porque es que yo veo que el back me piden PHP y también me piden Java, pero también me piden .NET. No solamente... Dentro de los lenguajes que hemos visto en los primeros gráficos, Java se llevaba un gran porcentaje, pero también estaba PHP y estaba .NET. Y había otros. Dentro de esos otros está Android, que no deja de ser Java. Si sabéis Java... aprendéis Android, podéis desarrollar para aplicaciones móviles, ¿vale? Yo soy experto, soy programador en Java, pero yo sé más lenguajes. Yo sé JavaScript, yo sé Python, yo sé jQuery, sé iOS, sé Swift, Objective-C, y eso lo he aprendido después de Java. En el momento que sabes un lenguaje de programación, la base la tienes, el resto es aprenderte la sintaxis, cómo funcionan las cosas. Tener un poco de inquietud y con eso sacas el resto de los lenguajes. Es decir, que da igual. Aquí nosotros, cuando decimos en los comerciales que tenemos aquí, que os dicen, te voy a enseñar el programa y tal, y te voy a contar un poco cómo funciona esto, te dicen, oye, es preferible que tengas conocimientos en algún lenguaje de programación. Si tienes conocimientos en algún lenguaje de programación, esto es comer y cantar, coser y cantar. Es sencillísimo. Es cambiar solamente la sintaxis, porque el resto de funcionalidades es la misma. Todo viene heredado de C, el lenguaje C, que era un lenguaje no orientado a objetos. Luego salió C++. C++ sí es un lenguaje orientado a objetos. Pero la estructura básica, los condicionales, los bucles, todas esas estructuras de iteración o de condición, vienen heredadas de C. Por lo tanto, si ya has aprendido algo de C en tu vida anterior o lo que sea,
ya tienes el camino hecho. Pues solamente tienes que aprender la sintaxis y cómo organizar las palabras en Java para que funcione. No necesitas más. ¿Vale? Y no solo en Java, ¿eh? En cualquier lenguaje, por lo menos desde mi punto de vista. Y ya os digo que yo no era una persona que supiese. Yo aprendí aquí y a raíz de aprender aquí he ido desarrollando los demás lenguajes. Yo hago aplicaciones de Android, hago aplicaciones de iOS. No tengo problema, por eso soy un, me ponen yo sé, tengo el currículum como analista programador, pero yo soy un full stack developer. Yo hago tanto front, yo trabajo en iOS, en Android. Trabajo en backend. Si me tengo que meter directamente en el servidor a hacer aplicaciones, las hago. No tengo problema. Si hay que hacer una página web, la hago. ¿De acuerdo? Pero eso lo he ido adquiriendo con el trabajo. ¿Vale? ¿Tenéis alguna cosilla más? ¿Alguna preguntita más? ¿Algo que os recoma por dentro? ¿Nada? ¿Os ha parecido interesante? Por lo menos. ¿Ha abierto un poco la mentalidad de qué es lo que me deparará el futuro si me meto por aquí? ¿Sí? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, yo me despido aquí, despido a los de casa. Espero que hayáis pasado un rato divertido, por lo menos. Yo me lo he pasado bien, a mí me encanta la formación y esto de estar charlando sin parar, sin que nadie me pare. Pues me mola y me he pegado, pues no sé, pues una horita y cuarto, ¿no? Prácticamente. Una pregunta. Dime. Antes que teníais cursos de mañana, de tarde, de noche. Aquí hay curso hasta vamos. Si te quieres venir en vacaciones, te vienes en vacaciones que seguro que te dan el curso. Vale. Yo ya doy el trabajo en algo totalmente diferente a esto, y es cuestión de compatibilizar con el trabajo el curso. Entonces, ¿qué horarios tenéis de noche? Nosotros tenemos de 7 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes. Perdón, de lunes a jueves. Los viernes tenemos de 4 a 10, que también son conjugables con los sábados, que son de 9. ¿Qué has dicho? De lunes a jueves, de 7 de la tarde a 10 de la noche. Esos son los de tarde-noche. Después tenemos los de fin de semana. Los de fin de semana van desde el viernes-sábado. El viernes empiezan a las 4 de la tarde, terminan a las 10 de la noche, son 6 horas de clase. Y el sábado se hacen también de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ¿vale? Ya dependiendo de la modalidad de cada uno, ¿vale? El máster de Java me parece que se va a dar en noviembre, que empezaría, sería en sábados de 9 a 2. Pero también tenemos martes, jueves, que empieza ahora uno, martes, jueves de 7 de la tarde a 10 de la noche. ¿Vale? O sea, el máster de Java no es de lunes a jueves. Hasta el momento, salvo lo que yo tengo entendido y que me han comunicado, martes, jueves, 3 horas, que se extiende, me parece que alrededor de unos 7 meses, ¿vale? Es lo que se da de curso. Tenemos la modalidad presencial y la modalidad online, que no sé si la conocéis, no he hablado mucho de ella. Aquí estamos haciendo vídeo en streaming en directo, pero en clase nosotros tenemos tecnología para dar streaming en directo, las clases se dan en directo. Yo estoy delante del ordenador, con la cámara, con una pantalla que está conectado al ordenador, y el que está en casa tiene una sensación, no de enlatado, de estos vídeos de YouTube que son de 6 minutos y me lo veo rapidito y tal, ¿no? Aquí es una experiencia en la cual estás en clase, escuchas las preguntas de los compañeros, eres uno más. De momento no tenéis voz, pero ya podemos acceder a vuestra pantalla, si nos dais permiso, y podemos resolver las dudas en directo en vuestro ordenador, con la tecnología que tenemos aquí instalada en CICE. El siguiente paso es que tengáis voz y seáis uno más en clase. Eso es lo que se está trabajando ahora, ¿vale? O sea, que vais a tener una experiencia de usuario desde casa como si estuvieseis aquí, exactamente igual. Pero con vuestra bata y vuestro estufa, si hace frío, y con vuestras palomitas, si os apetece. Y con polo para ver la parte de arriba y abajo. No, bueno, de momento nos vemos. Me veis a mí. Al único que vería es a mí y al proyector, ¿vale? En este caso, las pantallas que tenemos ahora. Aparte del trabajo del día a día, de venir a clase, uh-huh. Luego, ¿qué tiempo estimas que es necesario en casa, pues, de desarrollo y demás del curso? Porque yo estoy que son 200 horas lectivas y ponías 400 horas... De desarrollo, por vuestra cuenta. Son esas 400 horas, lo que tú me preguntas, vamos, lo repito por si no se oye en casa...
Eso de qué cantidad de horas estimo yo oportunas para trabajar después de lo que vemos aquí, de las lectivas, yo estimo que es el doble de lo que damos aquí. ¿Por qué es el doble? Porque vosotros lo primero que tenéis que hacer es venir aquí, asimilar el conocimiento que yo os voy a impartir. Una vez que lo tengáis asimilado, lo tenéis que desarrollar. Sois vosotros los que tenéis que poneros delante del ordenador. El poneros delante del ordenador, tengo aquí a Luis, que os puede certificar, hasta luego, que se pega horas delante del ordenador, cuando puede, se pega horas delante del ordenador para interiorizar lo que se da aquí, ¿vale? Pero eso es necesario, ese trabajo es necesario, ese es el esfuerzo que os he dicho. Si vosotros tenéis intención e interés en hacerlo, ese esfuerzo al final, yo me pegaba hasta las 4 de la mañana delante del ordenador. No es que todo el mundo lo tenga que hacer, pero bueno, yo lo hacía porque no tenía oportunidad. Yo también estaba currando, yo tenía que currar durante el día, venía a clase y después el resto del día era trabajando para poder continuar hasta que me saliese otra oportunidad, ¿no? Por lo tanto, yo tenía la franja que tenía y yo le dedicaba el tiempo que tenía, ¿vale? Pero bueno, la oportunidad que tenéis aquí también de hacer ese proyecto final, que sobre todo se pide porque uno de los déficits que pensáis que tenéis vosotros aquí cuando termináis el curso, dice, pero es que, ¿cómo demuestro yo que sé Java? Pues ese proyecto es fundamental. ¿Qué proyecto decís vosotros? ¿Qué proyecto hace cada uno? No, es libre, es libre. Nosotros aquí, por lo menos yo, no tengo un guión cerrado de todos tenéis que hacer lo mismo, sino tenéis la libertad, es decir, si tú tienes una idea, llévala a cabo. Me puedes preguntar, me puedes hacer toda la consulta, enseñarme lo que tienes por si yo te puedo echar un cable en lo que quieras, pero desarrolla tu idea, porque si yo te doy una idea a ti que no te motiva, ese proyecto no va a llegar a nada. Pero si tú vienes aquí pensando, joder, podría hacer, pues se me antoja que yo tengo una idea, podría hacer la aplicación, bueno, es ponerse. Yo cuando llegué aquí tenía una idea, y esa idea pues sigo con ella. Es una idea que sigue en funcionamiento. Aquí mis chicos saben cuál la han visto ya porque no paro de enseñársela. Y ¿qué les estrés cuento, laboral tenéis en vuestro sector? ¿Qué estrés laboral tenemos en nuestro sector? Pues yo te digo que estoy muy tranquilo. Yo estoy sumamente tranquilo en la posición en la que yo me encuentro. Tenemos estrés posiblemente el día de entrega. Oye, que mañana que nos están presionando porque hay que entregar un proyecto que pues faltan cosas. Pues sí, pues si te tocas la barriga durante muchos días, posiblemente luego te pilla el toro, ¿no? Pero no es nuestro sector, o este sector en concreto, desde mi punto de vista no es nada estresante. No es nada estresante. No tienes esa presión, ese cuchillo encima tuya, que estás que a la mínima me van a echar la bronca o a la mínima me van a echar a la calle. Porque aquí a la mínima que me toquen la nariz, soy yo el que se va. No me echas, me voy yo y me voy a otro sitio, ¿vale? O sea que normalmente no están un poco, no están con esa vara, ¿no? Dándote y ahí de todo en este mundo. Yo desde luego donde he ido entrando no me he topado con una situación de estrés insoportable. También tengo una capacidad de estrés bastante alta, yo. Pero bueno, no sé si será el caso de vosotros. ¿Sois compañeros o algo de trabajo vosotros o...? No, que sois pareja, o sea que venís los dos. Lo que pasa es que yo le sufro a él trabajando en casa y me sufro a mí cuando yo llego a casa. Yo tengo un estrés diferente al suyo. Yo al final sí tengo un estrés de esto tiene que salir ya y es que esto tiene hora para salir. Entonces, o lo sacas, o te las apañas y lo sacas, me da igual. Él tiene otro estrés, él tiene un estrés de venta. O sea, nosotros al final, si venimos es un poco por como pareja que tenemos, al final nuestros trabajos no nos gustan, ¿sabes? Ni a uno, y es buscar otra salida. Y buscar una alternativa, posiblemente a lo mejor la suya, pero yo también vengo para informarme porque, bueno, aunque yo me muevo en un rango salarial también bastante alto, pero me muevo en un departamento comercial donde por eso te digo que no hay estrés. Ahí tienes tú una presión brutal. Pues mira, hay perfil tuyo, o sea, si tú sabes programación y tal y tienes dotes de comercial, uno de los perfiles más alto de los que salían en la gama, en ese ranking que te he puesto. A mí personalmente a día de hoy me gustaría ser, o sea, yo tengo 43 años, llevo desde que tengo 18 en parte de preventa, o sea, trabajo para Network Associates, que lo conocerás, o sea, para McAfee, ¿sabes? Sí. Además, y personalmente a día de hoy una de las alternativas que busco es salirme del mundo de la venta. O sea, el mundo y olvidarte ya definitivamente, sí, ¿no? Sí, y olvidarme de las personas, las máquinas son más grandes. ¿Cómo empatizo contigo? Es que venía del mismo sector que tú.
De la venta también. O sea, que... De la venta y ya digo, que nivel, o sea, los salarios que tú dices ahí pues son salarios que son acordes al mundo de la venta, salarios altos, pero también al final el estrés y el peaje que pagas de vida pues es muy alto. Bueno, pues ya te digo que no es el peaje, en este sector no es un peaje precisamente ese estrés, ¿vale? Yo ya te digo, yo el tiempo que me llevo dedicando a esto, sí es cierto que tiene, bueno, que son entregas, al final es eso, tienes que dedicarte, como decías tú, es que esto tiene fecha de salida y tiene fecha de salida, pero es que esas fechas de salida se manejan luego. Sí, a ver, yo en caso es que mi trabajo realmente es trabajo bajo presión. Claro. Es un trabajo, y además que hay veces que te dicen, no, bueno, tú, si a ti te gusta trabajar bajo presión, tú, pueblo, no escuchas hasta. Mira, yo os digo una cosa por si os tranquiliza. Normalmente cuando se hacen, esto como funciona un poco la consultoría es, se hacen ofertas y se gana, ¿no? Esto es como oferta y la demanda, yo te hago una oferta, la más baja se la lleva, ¿no? Bueno, pues esas ofertas normalmente están sumamente infladas en cantidad de tiempo. Si una cosa tú hablas con el técnico y dices, oye, Gustavo, ¿cuánto tiempo crees que llevaría hacer esta aplicación? Te dan las pautas de la aplicación y dicen, hombre, pues mira, yo creo que esto 3 meses, vale, 1 año. Y yo facturo como que va a ser 1 año. Lo haremos en 3 meses, pero tengo 1 año. A ver, está claro, a ver, yo lo sufro día a día porque nosotros al final, como eres el que le toca trabajar con la aplicación, ¿no?, que creáis, ¿sí?, viene aquí el hombre de turno, el chico de turno, y dice, a ver, ¿cuál es tu trabajo diario? Tú se lo explicas y ¿qué es lo que quieres? Y pues yo quiero que haga esto. Bueno, pues ya veremos, ya vendrá, y ya vendrá, y a lo mejor te dice, pues yo qué sé, les das bases de datos, yo llamo para dar bases de datos todos los días, que me las carguen. Es que es teórico, ¿no? Yo trabajo con este, todo, yo trabajo sobre este, muchos de este, muchas casillas de este, y todo eso, le digo, ¿lo puedes pasar a un Access? ¿Para cuándo lo necesitas? Uf. ¿Para cuándo lo quieres? Y me dice, no sé, una semana, y le digo, ¿mañana? Bueno, venga, mañana lo tengo. Entonces, ¿para qué me dices una semana? Hombre, para... Porque es la diferencia de nivel de estrés. O sea, realmente a mí me gustaría estar en la otra parte. En el otro lado, en el que yo diga una semana, ¿no? No, sobre todo en la parte de que yo a la hora de trabajar y ver las necesidades, ¿no?, que tienes, yo por lo menos en el sector de banca, las necesidades que tienes de trabajo, porque es que es prehistórica la forma de trabajar que se tiene, el coger y decir, pero a nadie se le ocurre desarrollar un programa que esto lo cargue solo con esto y esto se haga así y se mande. Sí, pero es que eso, los de arriba son los que lo tienen que pedir. Pero el funcionario no lo pide. Claro. por eso no se hace. Yo salgo ahí y quiero aprender, llegar el viola. Si yo hablara de cómo trabaja el Santander. tú lo sabes que estás dentro, pero vamos, yo lo he sufrido desde fuera, trabajando para ello. Y bueno, espero que no haya nadie del Santander viéndome. ¿Eh? Lo siento. Pero bueno, pues nada, chicos. ¿Alguna cosilla más? ¿No? Pues venga, lo dejamos aquí, que yo creo que ya hemos desarrollado el tema bastante y bueno, espero veros por aquí algún día, si os apetece. A mí seguro, ¿no? Bueno. ¿Hay alguna posibilidad para como primer empleo? ¿Posibilidad como primer empleo? ¿Por qué no trabajas? Yo terminé el curso de ciclo de grado superior. Sí. Estaba buscando trabajo. Pero tú como desarrollador de desarrollo web, ¿no? Posiblemente. También, pero tengo experiencia, tengo conocimiento de Java también. ¿Y no te ha salido nada? ¿No has tenido posibilidades? Porque tienes conocimientos, pero lo mismo no los tienes muy desarrollados. Pues es posible. Java es muy básico, no, nivel intermedio por ahí. Porque yo conozco como Spring, que también está haciendo, pero sí. No es nada más. Bueno, pues entonces no tienes mal currículum dentro de lo que cabe, lo único que no habrás tenido posiblemente suerte. Tampoco os digo que esto mañana tengáis el trabajo, ¿eh? O sea, yo todo lo que he dicho, digo, las posibilidades están ahí y las ofertas están, ¿vale? Pero cuanto más abajo nos vamos de nivel de experiencia, más cuesta, las cosas como son. Pero bueno, aquí una de las cosas que tiene CICE, y yo soy sincero, yo me apunté en CICE por ello, porque tenían bolsa de empleo propia. No es por otra cosa. Yo, a mí me salieron prácticas directamente desde aquí, hice prácticas de otro tipo, eran de aplicación de maquetación web, pero yo salí de aquí ya con trabajo.
¿vale? O sea, que yo venía básicamente porque tenían la bolsa de empleo. Y Ana trabaja solo y exclusivamente todos los días para recabar empresas colaboradoras con CICE para que ofrezcan sus empleos aquí con nosotros. Volviendo, o sea que... Volviendo al diagrama que tenías de junior, senior... Sí. ¿Lo puedes poner? Sí, claro, faltaría más. ¿Tú solo impartes Java? Yo ahora mismo solo imparto Java. Es lo único que estoy dando. Pero vamos, si CICE me ofrece más cosas, pues que me las ofrezca. Hablando con una compañera tuya, a ella le ofreció Java y le ofreció también Big Data. Es que Big Data se lleva mucho ahora. El Big Data, si lo veis ahora, está muy en auge. Ese lenguaje de... Esta me decías, ¿verdad? Está muy en auge el Big Data porque también tiene muchísima oferta de empleo. Las empresas lo que están trabajando ahora, sobre todo, es en la recolección de información. Tú lo que haces, si trabajas nada más que con hojas de Excel, es información a raudales. Eso es Big Data. Se cuelga todos los días, 20 veces. Eso es Big Data. Eso de trabajar y hacer Google trabaja con Big Data. Eso de las búsquedas, que yo pongo una palabra y me salgan millones de búsquedas, es Big Data. Ellos tienen una base de datos brutal de palabras clave y de rutas hacia páginas web que nos enlazan solo con poner una palabra. Eso es Big Data. Cuando la pregunta lleva, dime. Que cuando Ana lo redirecciona a uno como alumno, ¿en qué parte de ese organigrama te podría echar una mano? Ana, normalmente lo que nosotros nos entran aquí en la oferta de empleo son programador junior, desarrollador, programador es lo mismo, ¿vale? Normalmente entran por ahí, es lo que piden. Saben que los que salís de aquí salís con un curso, salís con la formación, pero ellos lo que os dan es ese plus más de formación, aparte una retribución salarial, que no es práctica, que es empleo, que es diferente. No es una práctica que te pago 400 euros al mes, no, es un empleo. Que bueno, que lo mínimo en este sector ronda entre los 14.000 euros anuales. Que bueno, que para un primer empleo que estamos entrando es bajo, pero posiblemente es algo más de lo que ya tenemos. ¿Vale? Pero entraríamos por ahí. ¿Vale? Yo tengo casos de éxito aquí en CICE que han terminado antes de terminar el curso ya estaban entrando aquí. Son casos contados. Pero ya han entrado aquí y no habían terminado el curso. Eso también dice mucho de esa persona que, aparte de venir aquí todos los días a clase, en su casa se ha esforzado y ha buscado él antes de terminar esos empleos y, sobre todo, se ha preparado las entrevistas. Porque las entrevistas personales que os hacen, ahí es donde hacen el escrutinio de la gente. Porque todos tenéis parecidos los perfiles. Puede interesar más porque uno tiene más conocimiento, pero la entrevista personal es la que os separa, a los que sí y a los que no. Y esa entrevista personal lo que normalmente os hacen son preguntas técnicas. Esas preguntas técnicas son las que hay que aprender. ¿Qué me van a preguntar? ¿Cómo se responde a lo que me van a preguntar? Todas, os digo, todas las entrevistas técnicas que os van a hacer son prácticamente todas por el mismo corte. Siempre preguntan cuatro conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Para saber si de verdad sabéis algo. Eso es lo que van a preguntar. O sea, que luego dentro del final del curso es preparación de la entrevista laboral. Se podría hacer perfectamente. Se podría hacer. Incluso con Ano. ¿Qué? ¿La haces? A petición de los usuarios. Esta gente está conmigo todos los días. Nada más que preguntándome cosas de... Bueno, ¿y cómo sale? ¿Y qué oferta? ¿Y qué no sé qué? O sea, aquí vosotros, sí. Entre tú y David, me tenéis frito con ese tema. Pero bueno... ¿Qué? Va completamente a la cara, no te preocupes. Hay confianza ya, en 2 meses y medio ya hay confianza. No, pero bueno, yo sé que eso es lo que les interesa a ellos y yo normalmente siempre intento desarrollar ese tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hablamos extensamente, nos olvidamos de Java y hablamos de cualquier otra cosa, ¿no? En vez de... En los descansos también, sí. En los descansos también desarrollamos ese tema. Pero bueno, es una cosa que al final son un sota callado de rey, ya se lo he dicho muchas veces a ellos. Son cuatro cosas que os van a preguntar, que en el momento que interiorizas los conceptos y sabes responder a esas preguntas, pasas cualquier entrevista técnica. Pues son todas iguales, os lo aseguro.
Y os hacen, no, pero bueno, vamos a hacer un test. Os voy a hacer un test. No, pero yo estoy certificado. Vale. Pues mira, como estás certificado, el test es como tu certificación. Y os hacen las mismas preguntas que os han preguntado verbalmente. Y son cuatro conceptos. Por eso está bien que hagáis la certificación. Porque aparte que eso después os da visibilidad, eso cuando no tenéis experiencia ninguna, aunque tengáis la certificación, que os da visibilidad y os abre las puertas, os van a hacer el test. Dice, bueno, a ver si es verdad. Y online. Y online, también te hacen test online. Dice, métete en esta página web. ¿Cómo se hicieron desde casa la entrevista y el test? ¿Sí? Sí, sí. Ah, pues yo tuve que ir presencialmente. Pero bueno, a mí me hicieron el test. En la entrevista técnica me llamaron, en la que estoy ahora, me llamaron tres personas de la empresa. Tres personas a hacerme entrevistas personales, técnicas, tres personas, y los tres me preguntaron lo mismo. Porque lo que buscan es algo concreto, ¿vale? Pero bueno, eso al final es preparárselo. Y el primer empleo es posible, os lo aseguro. Ya os digo que ese caso de éxito, para mí fue muy llamativo porque no habíamos terminado el curso y era la primera vez que se me presentaba un alumno que me venía y me decía, oye, que me han contratado analista programador. 24.000 brutos anuales, antes de terminar el curso. Eso es lo que había conseguido él. Pues oye, pues se le ocurrió las cosas como son. ¿Vale? Bueno, chicos, nada más. ¿Sí? Ha sido un placer. ¿Vale?